Primero que todo, buenos días. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Yo soy Julio Fonder, soy gerente de Cayani, República Dominicana. Ya cuento más o menos con 9 años en la industria. Este año voy a celebrar ese número 9, tan fabuloso. Y así como decía Arturo, pues he sido también corporativo de otras empresas y he también trabajado en el campo, donde he tenido la oportunidad de construir liderazgo en 5 países. Para mí es un honor haber llegado a Cayani y transmitir un poco de lo que ya he aprendido, pero me falta todavía mucho por aprender y por eso estamos aquí. Mi objetivo para todo el desarrollo de República Dominicana es convertir a Cayani República Dominicana en la oportunidad de negocio más importante de toda la industria de mercadeo en red a nivel local. Y eso es una tarea que no es fácil, que no es sencilla, pero que se logra únicamente con el trabajo en equipo. Se logra si hacemos las cosas que decimos que vamos a hacer. La decisión que tomas todos los días de levantarte, conectarte a esta llamada, decir presente, eso dice mucho del tipo de líder que tú eres. Y si eres un líder joven, pues justamente vamos a hablar hoy de la importancia de los jóvenes. Si eres un líder joven y este es tu primer proyecto de emprendimiento, tenemos muchas cosas buenas que comentarte. Tenemos que decirte, queremos hablar, queremos conectar contigo. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Estamos sencillamente, queridos amigos, viviendo un mundo muy rápido donde la juventud anda volando. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero los jóvenes andan a mil. No es como antes, que cuando no teníamos redes sociales, cuando no teníamos acceso a internet como lo teníamos ahora, que las cosas iban despacio y se tornaba todo como una eternidad. Pero ahora vivimos a una velocidad impresionante donde la tecnología, donde lo que está haciendo el otro, pues se sabe al minuto. Entonces es interesante, si eres joven, que te conectes y que invites a esos jóvenes que están en tu organización a que vean esta pequeña charla que quiero simplemente tener con todos ustedes. Primero, a través de, digamos, de nuestros padres, se nos hace saber a todos nosotros de que tenemos que, lo básico, estudiar para ser profesionales, para conseguir un empleo, para trabajar un horario, para luego lograr esa pensión, para luego casarte, tener hijos, tener pues una vida de trabajo y al final una pensión. Ese es considerado como el antiguo modelo de desarrollo económico de las naciones, donde se derivaron nuestros abuelos, bisabuelos y tal vez hasta nuestros padres en algunos casos. Entonces, muchos jóvenes vienen también con ese chip de trabajar para un plan de pensión. Lo que ellos no saben, que la industria, muchos de ellos no saben, que la industria de mercadeo en red te adelanta tu pensión. Y eso es algo que yo vengo hablando y que yo instruía en la medida en que también iba teniendo contacto con mi liderazgo, diciendo justamente eso: señores, estamos enfocados, debemos enfocarnos en nuestra industria, en decirle a la gente, adelanta tu pensión. Esa es una. Segundo, los jóvenes que estamos viendo el día a día no están buscando trabajos convencionales. Están haciendo cosas que verdaderamente a todos nos sorprenden. Están haciendo NFT, están haciendo bitcoins, están haciendo TikTokers, son YouTubers y consiguen una gran cantidad de dinero y de fama haciendo cosas que nosotros no pensábamos que lo iban a hacer. Entonces, te puedo decir que el mercadeo en red, el multinivel, como tú quieras llamarlo, es una alternativa bastante viable para ti que eres joven, porque primero, no te exige a ti tener un título universitario, no te exige a ti tener una residencia específica. Tú puedes trabajar, y ya quedó demostrado en la pandemia, puedes trabajar desde tu hogar y sencillamente tener las reuniones por allá. Tampoco te limita. O sea, antes la movilidad era un tema, antes los recursos, las herramientas
eran un tema. Decía, óyeme, pero es que no tengo un folleto o algo que darle a las personas. Ya todo está en la palma de tu mano. Entonces, ¿por qué es interesante esta llamada? Precisamente porque la importancia de los jóvenes radica esencialmente en el uso que tienen con la tecnología, en esa conversación nueva que están teniendo entre ellos y en cómo ellos se visualizan. Yo tengo la oportunidad de compartir mucho con jóvenes, pues estoy desarrollándome en un programa de liderazgo muy interesante y yo soy cabeza de ese grupo. Yo no soy joven, yo tengo 41 años. Bueno, la juventud es un estado de ánimo. Y yo creo que los que estén de acuerdo aquí, que levanten la mano. A mí me dicen que parezco de 35 y eso a mí me agrada. Pero son 41 y tengo 3 hijos. Los jóvenes manejan adecuadamente las redes sociales, señores, como nadie lo hace hoy día. Mucho mejor que nosotros los que somos un poquito o tenemos un poquito de juventud acumulada, ¿no? Están frescos, están fresquecitos. Los jóvenes son esponjas. Los jóvenes van a percibir todo lo que tú le enseñes. Eso es muy interesante. Son enseñables y también quieren aprender. ¿Por qué quieren aprender? Porque quieren dinero. Quieren dinero, quieren destacarse, quieren ser reconocidos, que es muy importante. A todos nos gusta ser reconocidos. Muchos de ellos quieren lujos. Muchos de ellos también quieren dejar un legado. Entonces, qué bonito sería trabajar con jóvenes que tengan esa visión clara, que tú puedas guiarlos como líder que eres, a que puedan hacer su mapa de sueños, empezando por ahí, iniciando su año. Y yo quiero que me digas, si estás en esta llamada, si ya hiciste tu mapa de sueños. Yo tengo el mío diseñado para este año, para todo el 2022. Así que eso es algo muy interesante y muy poderoso, poder saber cuál es tu norte. Por supuesto, los jóvenes se comunican más y mejor que antes y están enfocados en solucionar problemas. Solucionar problemas, señores. Ya los jóvenes de hoy día no acumulan. Los jóvenes de hoy día transmiten, comunican, sanan. Son jóvenes que realmente están haciendo la diferencia en el mundo. Los llamados millennials, que quizás no son tan jóvenes, pero bueno, vamos a decirle millennials a esos jóvenes que han resurgido en los últimos tiempos, pues los han catalogado de que se cansan en los trabajos, de hacer las mismas cosas y todo eso. Ahí va orientado el esfuerzo que tú debes hacer para llegar a ese público. ¿Por qué? Porque aquí vemos cosas nuevas todos los días. El hecho de tú levantarte, de tú hacer una presentación de oportunidad, de tú hacer llamadas, de tú, qué sé yo, fijar, hacer tu agenda, hacer tu cronograma de trabajo, ya esas son actividades diferentes que no te lo da un trabajo tradicional. Porque cada vez que te reúnes con una persona, es una ilusión diferente, es una conexión nueva y de eso se trata. Entonces, quiero hablarte brevemente ya, porque esta llamada es cortitita, de las 4 ventajas de los jóvenes al ingresar al mercadeo en red. Mira qué interesante. Te voy a leer la primera. Habilidades para el éxito del siglo XXI. Esa es la primera. Desarrollo de equipo. Los jóvenes trabajan en equipo. Se sienten más cómodos cuando lo hacen de esta manera. Bajo costo de inicio. O sea, le gusta trabajar con cosas que sean de bajo costo, porque un joven, digamos un chico de 18, 19 años, pues está buscando empezar y necesariamente está conociendo y necesita empezar un negocio tal vez con lo mínimo para arrancar, para ver cómo se hace. Entonces tienen esa hambre, ¿no? Y con poco mantenimiento también, como es el caso de nosotros. Un joven también que anda buscando esas habilidades de éxito para el siglo XXI, pretende inspirar. Y cuando un joven se empodera, cuando un joven le hace clic el negocio, llega más fácil a un adulto, digamos, de 45 hasta 60 años, que otro adulto, para que lo sepas, porque ese adulto se está reflejando en ese joven y dice, wow, si yo hubiese tenido la voluntad que tiene a esa edad, yo hoy tal vez hubiese llegado muy lejos.
algunas personas que quizás no lo intentan, pero si tú eres joven, tienes enfoque en equipos de jóvenes, escucha eso bien que te estoy diciendo. La segunda ventaja, ventaja del entusiasmo juvenil y la confianza. Oye, qué bonito. Piensan en grande, los jóvenes piensan en grande, tienen grandes sueños. Y eso se evidencia cuando tú entras a las redes sociales solamente, que es un reflejo prácticamente de hacia dónde va el mundo. Tienden también a esforzarse al máximo. Y esto es algo que también es súper interesante, porque si a un joven tú le dices, en 5 años haciendo esto constantemente, tú puedes alcanzar tu libertad financiera y te puedes retirar en 15 años. Imagínate un joven de 20 años que se retira a los 35 años de edad siendo rico. Pero lógicamente va a depender de todo su empeño que él haga para hacer llamadas diarias, para aprender, para trabajar con un sistema, porque es básico trabajar con un sistema en redes de mercadeo. Y eso poco a poco, pues, ellos lo van entusiasmando, ellos van motivando y va creciendo el bolsillo. ¿Y qué pasa cuando crece el bolsillo? Pues que no se quitan. La tercera ventaja, tecnología y MLM o mercadeo en red en línea. Señores, nuestro negocio es virtual. Tú no necesitas salir de tu casa para tú prospectar, no necesitas salir para hacer una llamada, para muchísimas cosas. La pandemia y el encierro nos enseñó a eso, en que nosotros podemos, a través de nuestros productos, productos de salud, y que sabemos obviamente que no curan, no pretenden curar, mejorar ninguna enfermedad, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos bien claro, pero sí hace muy la diferencia cuando tú consumes nuestros productos. Entonces, nuestro negocio, señores, es virtual. Enfócate en trabajar con jóvenes que te aporten a hacer videos, que te aporten a tener ese contacto directo con ellos. Y la cuarta ventaja de esos jóvenes es el crecimiento financiero y personal que van a adquirir cuando forman parte, en este caso, de Kayani. El crecimiento económico, lógicamente, lo van a hacer en la medida en que se van desarrollando, en la medida que van teniendo crecimiento. Nosotros nos estamos esforzando para que cada día nuestro mensaje llegue a más jóvenes, nuestro mensaje llegue a más personas. Y en lo que respecta a lo personal, te puedo decir que es una tarea en conjunto. Primero, porque tenemos que aprender a desaprender. Eso es muy interesante. Hay muchas cosas que nosotros venimos y traemos de fábrica que no necesariamente ya funcionan. Entonces tenemos que saber cuándo hacer ese giro, cuándo hacer ese cambio y verdaderamente trabajar en ello. Quiero irme dejándote con esta frase que me llamó mucho la atención de John Rockefeller, y es la siguiente: no tengas miedo a renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. ¿Escuchaste bien? No tengas miedo a renunciar a lo bueno para ir por algo grandioso. Entonces, yo te invito a que conectes con los jóvenes, que es nuestro futuro en Kayani y también nuestro presente. Mi nombre es Julio Fonder y los invito a que crezcamos juntos.